solamente estaba, bueno, pues las palabras preliminares de, pues, de agradecimiento a las distintas, instituciones, ¿no? Que están detrás de la organización de estas jornadas, y claro, muy especialmente pues, a la UNED y a, Casa Blanca. Quiero también bueno, pues, transmitir un saludo de parte de nuestras autoridades académicas, a nuestro rector que está informado de mi participación hoy aquí en este, encuentro, en estas jornadas. La Universidad Carlos III es una universidad pública, española, joven, que se creó en el año 1989, y es una universidad pues, especialmente volcada y comprometida con todo lo que tiene que ver pues, con la realidad latinoamericana. De hecho, bueno, hay diferentes programas de estudio, ¿no? que están enfocados en, el trabajo con, sobre América Latina, y muchos de nuestros alumnos, especialmente nuestros alumnos de, posgrado, en nuestros másteres, en nuestros títulos de experto, en nuestros doctorados, pues muchos de ellos provienen precisamente de, América, Latina, ¿no? Y por tanto, pues el vínculo con, la nación latinoamericana es, muy fuerte. Y hay un interés especial pues, de seguir reforzándolo, y yo creo que bueno, pues también mi participación aquí, mi asistencia aquí, tras la amable invitación de Michelle y de Federic, pues yo creo que refuerzan precisamente estos, vínculos, ¿no? En un marco como es este, especialmente importante, yo creo, pues porque pone de manifiesto pues, el interés, ¿no? Pues las cuestiones americanistas, y que además permite, pues como bien se ha señalado ya previamente, pues la oportunidad, ¿no? Genera la oportunidad de conformar marcos de encuentro interdisciplinares, ¿no? Que, siempre son muy bienvenidos, desde luego, pues, para el conocimiento, para el ámbito universitario, la investigación aplicada, y que además, ¿no? Pues, desde luego, hace que, pues, ámbito de, trabajo, pues, se vaya renovando. Si la Carlos III está implicada con, América Latina, pues yo lo estoy especialmente con todo aquello que tiene que ver con los, pueblos indígenas. Yo soy antropólogo de formación, originalmente, luego me formé en el campo del derecho y realicé una tesis doctoral sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre la manera que encontré, ¿no? De vincular, ¿no? Mi trayectoria académica, pues mis dos formaciones como antropólogo y como jurista, pues, precisamente en la tesis doctoral. Todo lo que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas. Y, desde entonces, desde que llegué a la Universidad Carlos III,
usted dijo,